Buenos días. Vamos a iniciar esta actividad de terapia con magnetismo. Veremos diferentes posibilidades en estos dos días. Yo soy Felipe Santiago Granado. Me dedico a la terapia y salud alternativa ya hace algunos años. Entonces, vamos a mostrar en los dos seminarios dos dinámicas bastante diferenciadas. Este primer seminario, la dinámica va a ser sobre todo tener muy claro qué es salud cuántica, puesto que el magnetismo lo introducimos dentro de la dinámica de la medicina cuántica. Después también vamos a dejar claro aspectos de cómo el magnetismo trabaja dentro del organismo, pero sobre todo también dejaremos muy claro que el imán más potente que existe ya es en el propio cuerpo. Es decir, el campo magnético que emitimos desde el corazón es espectacular, pero claro, hay que saberlo coordinar y manejar bien este campo magnético. Luego miraremos y explicaremos una serie de conceptos que están un tanto erróneos, como por ejemplo el destruir microorganismos. Es decir, este concepto de destruir, cada vez más sabemos que en cuanto a salud es bastante erróneo. Lo explicaremos. Entonces, vamos a dejar, ya digo, primero bien las bases de por qué, cómo y en qué síntomas actúa mejor y más eficazmente el campo magnético. Y luego ya en el segundo nivel serán todo técnicas de aplicación desde diferentes escuelas. No veremos una, sino diferentes escuelas de terapia magnética. Entonces, la práctica indudablemente como complemento y herramienta de trabajo es buena, pero las bases tienen que estar bien establecidas. Si no, hay mucha gente que está trabajando con magnetismo, pero bueno, cuando vean que se va desarrollando el seminario van a comprender muchos aspectos que están siendo manejados con una cierta, digamos, equivocación. Dicho esto, el primer aspecto que vamos a tener en cuenta es lo que se conoce como salud cuántica. Es decir, el estado natural es salud. El estado natural, y estamos programados celularmente hablando para estar sanos. El error parte de muchas y pequeñas equivocaciones en nuestros hábitos físicos, emocionales y mentales, que cuando hay una saturación de estos errores, siempre el organismo va a intentar autorregular. Y eso que observamos como autorregulación lo hemos llamado enfermedad. Pero hoy ya sabemos que la enfermedad no es un aspecto propiamente negativo, sino una mecánica autorregulativa. Pero ¿qué ocurre? Y lo vamos a ir demostrando, que no queremos cambiar y cometemos el error de agravar más aspectos toxémicos, etcétera, etcétera. Entonces, a merced que el error se incrementa, la respuesta del organismo es mayor. Y entonces, claro, los mecanismos de regulación a veces va a tener o vamos a encontrar una mayor dificultad. Entonces, la cuántica es posibilidades del manejo subatómico de aquello que estamos hechos. Es decir, hemos manejado con una cierta, vamos a decir, adecuada intencionalidad, pero falta de sabiduría, que las cosas son en función de lo que se manifiesta. Vamos a mostrarles que de lo que se manifiesta percibimos muy poco, y de lo que somos aún mucho menos.
Entonces, el manejar estos flujos de energía es muy importante porque el campo magnético entra dentro del manejo y armonía de la energía toroidal. La energía toroidal es una estructura que se da en todo aquello que existe y, más correctamente, que manifiesta vida. Entonces, es muy bueno comer, es necesario beber, es necesario respirar, pero si me tiro un tiempo sin respirar todavía mantengo la vida, si me tiro días sin beber todavía mantengo la vida, si me tiro inclusive algún mes sin comer mantengo la vida, pero sin campo magnético es imposible la vida. Sin campo toroidal, sin energía toroidal, la vida no se manifiesta. Entonces, no vean que aplicar imanes, que veremos aspectos, ya digo, más amplios, es meramente pongo un imán. Es bioinformación de la estructura del campo magnético toroidal que la estructura celular reconoce y automáticamente sincroniza con esta información. Entonces, vamos a manejar mecanismos de vibración que van a armonizar todo el ámbito, llamemos subatómico. Y vamos a intentar también conocer un poco este ámbito. Entonces, nos abrimos a posibilidades de salud, que es el estado natural. Este no va a hacerle aquí, vale, perdón. Bien, ahora vemos que lo que definíamos hasta hace poco como universo, bueno, lo que definimos como universo, observamos que el 73% de este universo, e inclusive los denominados metaversos, pero situemos el universo, un 73% es energía oscura. Y los astrofísicos decían que había un 23% de materia oscura. Pero ¿qué ha ocurrido? Que cuando se ha estudiado también la materia oscura, hemos descubierto que subyace también todo, prácticamente energía. Entonces, la primera definición es que toda esa inmensidad de universo en el cual somos parte es energía. Y aplicando una observación de sentido común, toda esta estructura que llamamos cuerpo físico e identificamos con órganos y funciones diversas son flujos de energía. Entonces, es conveniente empezar a visualizar, a intuir que somos esta estructura de energía. Entonces, vemos cómo está organizado todo el universo, que somos parte de él, y claro, sutilmente, coherentemente, llegamos a la conclusión de que somos energía. Pero si lo quieren observar con más nitidez, vamos a comprender que toda esta materialidad que palpamos como un tanto inmóvil, cuando hemos investigado, hemos constatado que está hecha de átomos. Todo lo que estructuralmente percibimos son átomos. Y cuando hemos entrado en el átomo, lo que hemos descubierto es que el átomo es vacío. ¿Veis? Esto que palpo sólido, la percepción sensorial limitada y la estructura educacional mental condicionada dice que no se mueve, pero es mi limitación de percepción sensorial quien dice o percibe que esto no se está moviendo, porque lo que está ocurriendo es esto. Entonces, claro,
en el ámbito de manejar flujos de energía, conviene empezar a visualizar que efectivamente, al colocar, como he dicho, campos toroidales, en este caso representado en el flujo magnético del imán, vamos a sincronizar sutilmente con toda una estructura en la cual todas nuestras células reconocen ese flujo de energía, sincronizan con ese flujo de energía. Y muchas llamadas alteraciones o desequilibrios son que esos flujos toroidales están, vamos a denominar, alterados, bloqueados, etc. ¿Cómo y por qué? Lo vamos luego a ir constatando. Entonces, el primer aspecto importante es que todo lo que percibimos como sólido es percepción sensorial limitada. Lo que está ocurriendo es flujos vibracionales mucho más sutiles de los cuales estamos indudablemente, digamos, formamos parte de ellos. Otro aspecto es, efectivamente, en esta inmensidad del universo, que cada uno con su percepción y comprensión correspondiente pueda imaginar, siempre estamos en permanente interactuación y en constante retroalimentación de la información. Es decir, hasta hace poco hemos estado trabajando que somos energía. Hoy hay avances científicos que empiezan a constatar que la energía, a su vez, en la energía subyace un campo más sutil que se llama información. Y la información es la constante que desde hace millones de millones de años todo el universo, por la fricción molecular, etcétera, etcétera, va, digamos, acumulando experiencia, va acumulando sabiduría. Y esa constante de vivencia coherente es lo que se va, digamos, trasladando como información. Entonces, terapéuticamente hablando, sabemos que cuando aplicamos la técnica correspondiente, en función de la intencionalidad de quien recibe la terapia y de quien la imparte, también va a estar mucho la respuesta. No es solo dar A o B, no, no. ¿Qué intencionalidad hay en quien recibe A y qué intencionalidad hay en quien aporta A? Porque esa información es lo que mueve toda la energía. Y al mover la energía, se mueven funciones fisiológicas, se mueve o se equilibra inmunología, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es vital la información. La información es una constante a nivel subatómico que nunca dejamos de estar conectados con ella. Entonces, hoy sabemos que, por ejemplo, dos electrones los separamos miles, millones de kilómetros, y cuando interactuamos en uno, en el mismo segundo, el otro está dando la misma respuesta. ¿Qué quiere decir o qué podemos intuir con esto? Que en esta constante de información del universo nunca estamos separados de. Ahora, en las limitaciones y errores de la actitud mental de cada uno, ahí ya veremos cómo el factor sí cambia mucho. ¿Por qué? Porque hay una gran incoherencia en cuanto a hábitos, campos emocionales, campos mentales, y claro, de toda esa incoherencia surgen mecanismos autorregulativos que siempre son saludables.
Lo que ocurre es que no cambiamos chip y queremos que nos modifiquen o que nos colaboren en la modificación de las respuestas innatas, de la sabiduría universal innata, y entonces, claro, ahí es donde entramos en gran conflicto, como vamos a ir viendo. Entonces, por ejemplo, ven un tomate que está recién, vamos a decir, cortado, emite su campo de energía y su campo toroidal. Y si es un tomate de cultivo, digamos, de masificación y explotación, digamos, de gran producción industrial, va a tener mucha menos vitalidad que un tomate que es en un desarrollo más natural. Y lo que sí también tenemos constatado que es el tomate, una vez que ha sido cocinado y que ha sido sometido a fuego, lo que es vitalidad cae mucho. ¿Esto qué es básicamente? Hay muchísima gente que come poco alimento crudo, es decir, poca fruta y poca ensalada, entonces tiene falta de vitalidad, así de básico y esencial. Entonces, claro, ¿por qué tenemos pandemia mundial de depresión, decaimientos y demás? Además de las situaciones, lógicamente, que hay, es la capacidad de respuesta en función de lo que uno está, vamos a decir, alimentándose. Vemos, por ejemplo, a nivel molecular, la clorofila vegetal y la hemoglobina humana son prácticamente muy, muy similares, modificándose una molécula, en una es magnesio y en otra hierro, pero ¿qué quiere decir esto? Si nosotros comemos mucho alimento verde, espinaca, acelga, lechuga, etc., vamos a tener de entrada un componente sanguíneo bastante mejor. Y esto indudablemente pues, se va a notar luego en la alimentación celular. También vemos que la estructura subatómica se interconecta por ondas, por flujos de información. Entonces, un ámbito donde hay grandes desarrollos de la interconexión e información sutil es cuando dormimos. Pero, ¿qué ocurre en el dormir? Hay que entrar en lo que llamamos onda delta para que el sueño profundo y las dinámicas autorreparadoras e inmunológicas en particular sean las más adecuadas. Claro, no nos llevemos a la cama las letras del banco, no sé qué de los hijos, es decir, cada cosa tiene su lugar y dormir es descansar. Pero claro, hemos creado un modelo en el cual pues vale todo, todo fluye, o todo, perdón, todo erróneamente funciona, y luego vienen, claro, las correspondientes, digamos, facturas. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un trasplante, hemos constatado, por ejemplo, por el caso de Clare Silvia, esta era una deportista, y esta absorbió un pulmón y corazón de una persona que había tenido un accidente, y que se constató que a los días, al poco tiempo, tenía un montón de predisposiciones y tendencias del donante. Este fue uno de los primeros casos que a partir de ahí se estableció que en los trasplantes había que también tener un soporte de ayuda psicológica alta, porque ya había habido más ejemplos, pero no fueron tan notorios como esto, porque era una chica deportista y tal, y de golpe y porrazo le gustaba beber, le gustaba, no sé, en fin, cosas que eran fuera de contexto, y entonces asociaron que era la predisposición de la bioinformación celular del donante, que también estaba, claro, repercutiendo. Ahora observen como aspecto a tener en cuenta. Nosotros hoy sabemos que cuando vas a hacer un
digamos, vas a tener un trasplante, te hacen todo un estudio de histocompatibilidad, de inmunología, para que no haya rechazo, para que todo vaya bien, te controlan la inmunología. Y ahora vemos cómo el donante, en función de las actitudes o predisposiciones, pasa al receptor. Y esto, qué rápido y digamos de forma sencilla lo comprendemos. Entonces ahora viene una pregunta. ¿Qué ocurre cuando te comes el hígado de una vaca que delante ha visto degollar 30 vacas? ¿O es que solo tenemos sensibilidad cuando es de humano a humano? No puede ser. Cuando cogemos información de animales que han sido asesinados, de animales que han sufrido lo que no debían, ¿qué se cree? Esa información pasa, esto está clarísimo. Entonces, claro, ¿cómo vamos a estar llenos de alegría, llenos de vida, si de lo que estamos alimentándonos es completamente distinto? Entonces, todo esto es muy importante a la hora de manejar flujos de información. Un animal que vino al mundo para vivir y se ha tirado X, 10 años, 5, 4, los que hayan sido esclavos en jaulitas, ¿creen que va a aportar información de libertad al que come? Le informa de esclavitud, de represión, esto es básico y elemental. Claro, luego el individuo, ante la mínima, bloqueado. Pero bueno, nos cuesta aprender. Esto que es la teoría del centésimo mono, pero en negativo, ¿no? Por ejemplo. Es lo mismo, pero en negativo. Claro, es decir, todo es flujo de información. Entonces, depende de dónde está tu intencionalidad, Edith, vamos a mostrar. Encontramos aquello que estamos permanentemente creando. La cuántica hoy ya ha demostrado, la física cuántica, somos co-creadores. Creamos la salud o la enfermedad, pero cuidado, y no solo a este nivel, y a otros muchos más sutiles igual. Entonces, claro, en función de el equilibrio de las personas, hay un punto en el cual eso exponencialmente se expande al universo, porque el universo, como he dicho, tiene sabiduría intrínseca, y ella mueve, bueno, el universo mueve una mecánica que es muy sencilla. Mira, cuando ven un helecho o ven un fractal, por ejemplo, todo el sistema respiratorio, todo el sistema alveolar respiratorio es fractal, y la mecánica fractal es muy simple, es ley del mínimo esfuerzo para máximo aprovechamiento de los flujos de la energía. Es decir, ¿y esto cómo se da? Es muy básico, con el amor. ¿Qué es el amor? Cooperación, dar. Imaginen, las estructuras celulares se mueven de manera tal que cooperando aprovechan al máximo la energía. Entonces, esto, si se hace bien, claro, la salud fluye y gastamos muy poco. Ahora, otra cosa es cuando ya nos metemos y rompemos cooperación, rompemos el amor. Nada que ver, nada que ver, pero claro, ahí el capítulo particular y la vivencia interior es individual, pero sin olvidarnos que estamos permanentemente interconectados. Somos individuos dentro de un gran, llamemos individuo, o de un gran ente que lo interconecta todo. Entonces, en este sentido, dice, hay alrededor de 100.000 reacciones químicas sucediendo en todas las células cada segundo. Es decir, cada segundo, 100.000 reacciones químicas por célula. ¿Se imaginan quién coordina eso? ¿Creen que eso se coordina desde la, vamos a decir, predisposición cerebral?
sería muy... Hay todo un mecanismo profundo de conocimiento sutil, pero bastante más allá de este aparente y limitado conocimiento cerebral, que está coordinando todo este complejo mecanismo. Es decir, 100.000 reacciones químicas por segundo en célula. Si somos trillones de células, algo muy profundo está manejando eso. Pero claro, hemos caído en el error egoico de yo, pues el yo habrá que irlo... Bueno, dicen los sabios que el que busca el yo, lo primero que va a percibir es que no lo va a encontrar. Entonces, esa es otra, pero ya ese es otro capítulo. Bien, entonces, dentro de este flujo de sutil bioinformación, por ejemplo, Pott y otros vieron cómo dentro de la estructura del denominado ADN se producía una, digamos, una interconexión, un diálogo en la estructura del ADN que a través de las telomerasas, sobre todo, se producía flujo de biofotones, y de ese diálogo, de ese flujo de biofotones, se reorganizan, pero en el acto, toda la bioinformación del cuerpo. Y todo eso se bioorganiza inteligentemente. No es al azar, tiene coherencia, tiene, digamos, sabiduría. Entonces, toda esta estructura de la bioinformación del ADN tiene que ver con, lógicamente, como hemos mencionado antes, si la ingesta es de alimentos de luz, y la luz llega, fotónicamente hablando, del sol. ¿Quién recoge la luz? Los vegetales en la fotosíntesis, o nosotros vía la melanina. Pero claro, por ejemplo, observe un dato. Con la piel, pues más o menos absorbemos un 10% de la luz. Con el cabello, un 40%. Y con el ojo, un 50%. Por donde más fotón, por donde más luz absorbemos es por los ojos. Luego por el cabello. Y luego por la piel. Es decir, te puedes estar en la playa 20 horas, te pondrás moreno, pero biofotónicamente hablando, no es tanto como lo que recoges por el cabello. Todas las grandes culturas saben que el cabello recoge esta energía. Fíjense, hay un experimento hecho con los indios en la reserva de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Les voy a dar como un dato esto. Algunos probablemente lo conozcan, pero es un dato interesante. Esta, en la guerra del Vietnam, si saben, era como una guerra de guerrillas en la selva, y el gobierno americano tenía muchas bajas. Entonces, hicieron un experimento que era, por cada grupo de 20 soldados, meter dos guías indios. Porque en el desierto de Arizona comprobaron lo siguiente: los guías indios, con los 20 soldados, se les decía, vais a estar un mes ahí aislados. Un día del mes os vamos a hacer un ataque sorpresa. ¿Vale? Estaban en el desierto y qué cosa curiosa, los dos guías indios, un día antes del supuesto ataque sorpresa, ya lo sabían. Y no falló ni un experimento. Entonces, con esta realidad, claro, los llevaban a Vietnam para, claro, poder informar de cuándo iba el Vietcong a atacarles. Pero en Vietnam
no acertaban ni un día. No, perdón, no acertaron ni una vez. ¿Por qué? Porque lo descubrieron así, claro, al militarizarlos les cortaban el cabello. Y se acabó la percepción sensorial sutil. Sin embargo, luego los volvieron a dejar ir con sus cabellos grandes y no fallaron ni una vez en Vietnam. El cabello es muy importante. No, es decir, la naturaleza no crea nada al azar. Todo tiene significado profundo de ser. Todo. Entonces, es muy conveniente autoindagar el porqué. Por eso esta primera dinámica vamos a intentar manejar porqués. Luego ya vienen prácticas muchas, pero claro, los porqués tienen que estar muy claros. Entonces, en este sentido, biofotónicamente hablando, por el cabello, por el ojo y por la piel, cargamos más energía, es decir, producimos más ATP intracelular por la absorción del cabello que por lo que comemos. Es decir, tú comes bien, bueno, produces ATP X, te pones al sol media hora y dejas que el cabello e intencionalizas, porque también es importante, recuerden, la intencionalidad y la absorción de energía y producción de ATP intracelular se multiplica mucho más que con la comida. Claro. Entonces, es bien importante ir estableciendo las pautas de, como decía muy bien un sabio, no solo de pan vive el hombre. Es decir, nosotros vivimos de muchos elementos. Vamos, somos participación de muchos y diversos elementos. Entonces, dentro de esta estructura vemos cómo antropólogos diversos han investigado dentro de la Amazonía cómo este mecanismo de producción de bioinformación coherente hace que también sensorialmente tengamos más percepción y comprensión de lo sutil. Fíjense este detalle. Durante más de 6 años, el Instituto de Farmacología, conjuntamente de la Universidad de Bonn y catedráticos de la Universidad de México, se dedicaron a investigar chamanes, los brujos, durante 6 años, para ver qué era lo que este chamán y qué plantas mezclaba porque curaba la diabetes. Pero claro, nuestro orgullo egoico es que el indio, ¿a mí qué me va a enseñar el indio? Pues cuidado, que hay muchos fármacos hechos por Bayer y otras compañías que han sido, digamos, bioinformados a través de chamanes de la Amazonía brasileña. Entonces, es muy importante, estos nativos tienen esa, han cultivado esa percepción sensorial mucho más sutil que la que habitualmente, limitadamente, manejamos nosotros. Hoy también en el estudio del Instituto Tohoku en Japón, con una cámara criogénica OCD, se ha demostrado. Hoy decir somos energía no es una incoherencia. Aquí ven, estas fotos no es infrarrojo, no es calor, es luz. Esto es un individuo, como cualquiera de nosotros, emitiendo luz, porque somos parte de esa luz. Pero claro, nuestra percepción sensorial limitada, claro, esto lo ve inmóvil. De la luz que emite cada uno, pues, ¿qué les voy a contar? Entonces, pero esto ya no es que sea una cuestión esotérico-mística. No, no, está constatado. Y toda esta luz, fíjense, por ejemplo, en este experimento de estos laboratorios Kobayashi en Japón,
¿ven? Recibe un golpe el dedo índice y lo primero que va, lo primero, es luz. Sí, la bioinformación fotónica, que recuerden, es inteligente, hace acto de presencia en el área, es una constante, ¿no? Pero de alguna manera se incrementa en el área y es como que está, digámoslo, fotografiando todo lo que allí hay. Y a partir de ahí, bueno, vendrán las respuestas fisiológicas, inmunológicas y otras. Pero, claro, es muy importante el coherentemente sincronizar con lo que somos, no con lo que limitadamente percibimos. No tiene nada que ver. Y no les digo nada si encima lo que percibimos está estructurado en creencias, que muchas de ellas, que les voy a contar que no sepan. Entonces, en este sentido, bueno, vemos cómo toda esta estructuración de bioinformación trabaja y de alguna manera incide en el cerebro. Pero hoy ya sabemos que no solo hay un cerebro. A día de hoy ya reconocemos tres cerebros. Uno, el habitual, otra estructura cerebral, digamos, de inteligencia neuronal autónoma, la reconocemos en el corazón, y otra estructura de inteligencia neuronal autónoma la reconocemos en el intestino. Entonces, estas estructuras inteligentes ya van a ver cómo y de qué manera también nos repercuten en el campo electromagnético. Bueno, dentro de la estructura del sincronismo y de los flujos de vibración, el elemento agua, que lo explicaremos muy detalladamente, es vital. ¿Por qué es vital? Somos básicamente un 70 y tanto por ciento agua. Y si la evolución ha puesto esa cantidad de agua, es importante. No crean que no, la naturaleza no pone agua porque le dé la gana, digámoslo así, es por algo. Observen que el planeta que llamamos Tierra, también el 70 y tantos por ciento es agua, que sería más coherente llamar el planeta agua. Pero nuestra limitada percepción, claro, creíamos que la Tierra era lo real y el agua es segunda mano, digamos. Somos más agua que otra cosa desde un punto de vista, digamos, directo. Entonces, ¿qué es lo que hoy sabemos? Toda la vehiculación de la energía mayoritariamente pasa por el agua. El agua es el vehículo que va a interactuar en la conducción de la energía. Y sobre todo sabemos que el agua luego se estructura molecularmente de diferentes formas. Por ejemplo, la bioquímica Esther del Río ha investigado muchos años en los clatratos, es decir, un tipo de estructura de agua que efectivamente vehicula muchísima información. Y también en Corea, científicos como Sukyung investigaron mucho el ámbito de la estructura molecular hexagonal y ahí se encontró también unos flujos muy interesantes de cómo conducir la energía. Porque si el individuo, observen este detalle, está con déficit colagénico y deshidratación, pueden poner agujas, pueden hacer mil cosas, la energía va a ir bloqueada. Vamos, la energía, el flujo de la energía va a encontrar muchas dificultades, porque lo que conduce la energía es sistema perineural, que está estructurado en base al colágeno particularmente, y una óptima hidratación.
Entonces, es muy vital, como vamos a trabajar flujos de energía, campos toroidales, es vital que esté bien hidratado el cuerpo. Observemos, del espectro electromagnético que constantemente llega, nosotros, sensorialmente hablando, manejamos esta banda frecuencial, más o menos exactamente de 380 nanómetros, que es en la frecuencia de los denominados violetas, a los 740-750 del rojo. Es decir, nosotros estructuramos la vida a nivel de percepción ahí, porque es nuestro campo. Pero resulta que hay un 95% de cientos de energía que están aconteciendo cada instante, que no las percibimos, pero que están. Entonces, claro, ¿qué realidad estamos construyendo? ¿Qué tan énfasis? Y es, cuidado, relajémonos y seamos más humildes. Porque lo que está ocurriendo se nos está escapando. No sé si lo... Entonces, es muy importante, ¿por qué? Porque a nivel psicoemocional tenemos un tanto de lo mismo. En el llamado consciente, en el neocórtex, que es donde aplicamos la coherencia racional aprendida, que si la autoinvestigamos vemos que deja de ser coherente rápidamente, porque cada uno monta en el barco que le interesa o que le han educado, y en el subconsciente anida el 95%, que exactamente no es en el subconsciente, sino en el inconsciente, porque el subconsciente es la banda que, digamos, hace frontera entre consciente e inconsciente. Entonces, somos inconscientes del 95% de lo que nos está influenciando. Pero defendemos como verdades, ¿qué les voy a contar? Entonces, es muy importante trabajar aquí. Entonces, van a aprender una técnica que vamos a entrar ahí. ¿Saben por qué? Porque el individuo aquí puede decir, Pamplona, si lo que está condicionado aquí dentro es muy grande, va a autolimitar el contenido del denominado consciente. La mayoría de nosotros, hábitos, predisposiciones, actitudes, todas son manejadas desde el inconsciente, es decir, no ejercemos control sobre ellas. Y el inconsciente guarda mucha llamada memoria aprendida. Por ejemplo, un niño no entiende de que su madre tiene que ir a la guardería a trabajar. Perdón, tiene que ir a trabajar y él ser dejado en la guardería. No lo entiende. Aunque todos aplicamos el término, es que la vida, porque tal. El niño hasta los 6 años, recuerden este dato, necesita la presencia materna. Ahí mismo hay muchos y muy buenos estudios, el tálamo, que es una estructura vital para el equilibrio emocional, se está desarrollando hasta los 6 años. El niño, si no tiene presencia materna, quédense con el dato, va a perder más o menos un 10% de desarrollo neuronal de esta estructura. Claro, ¿cómo repercute esto luego? Hombre, pues observen, yo veo cada día más amor en la gente, pero al contrario. Tú le hablas a la gente, así a corazón abierto, y le dices, oye, eres feliz, en fin, estás satisfecho con el proceso de la vida y tal.
y la inmensa mayoría, desde frustración, rencor, no sé qué y no sé cuál, si la mecánica aprendida, observen, perdón, si la mecánica aprendida en el subconsciente, en el inconsciente, anida desde niño abandono, por ejemplo, esta impronta queda y se va repitiendo, y así otra serie de pormenores. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego vamos a la relación psicoafectiva con un montón de condicionantes. Y hoy ya sabemos, por investigaciones en psiconeuroinmunología, que cuando el individuo a nivel emocional tiene desequilibrios A, no es solo la actitud emocional en desequilibrio, no es toda su inmunología y otra serie de mecanismos neuroendocrinos. Y a partir de ahí, desajustes orgánicos diversos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Ven? Lo van a entender quizá mejor. Hace 5 o 6 años, todos vieron el famoso libro del secreto. ¿Eh? Y pídele al universo que él te lo da todo. Esto se decía, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué sabemos? Cuando uno le pide al universo desde el consciente, sí, pero está pidiendo desde una parcela muy, muy reducida. Entonces yo hago la petición hoy, me abro al universo. Sí, pero es que a los 2 segundos por detrás del inconsciente dice, quieto, que aquí Pamplona. Porque lo que va a prevalecer en ese individuo es esto. Entonces, por mucho secreto y mucha petición hacia arriba, detrás va el condicionante que te maneja y tú has dicho aquí, quiero que el universo me dé, y el inconsciente dice, a ti me hablo. ¿Por qué? Porque tiene toda la mecánica aprendida negativa dentro. Si no, coño, pedimos todos y ya está todo solucionado, o es que somos parvos. Aquí parvo no hay ninguno, pienso yo. Pero esto es importante y les digo, porque vamos a enseñar una técnica que es sencilla, ¿no? Ya verán que no es complicada, pero vamos a entrar con campos magnéticos y con onda delta al subconsciente, y ahí vamos a reprogramar la información erróneamente aprendida. Solo eso, bien manejado, ¿saben lo que ayuda a muchísima gente que sufre enormemente? Es espectacular. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el cerebro, bueno, el cerebro no, digamos la estructura neuronal, trabaja por frecuencias, por ondas electromagnéticas. Y entonces sabemos que onda gamma nos sitúa en estado de alerta, que es donde mayoritariamente estamos, porque estamos en un modelo social altamente estresante. No hemos nacido para el estrés, ¿eh? Esto que empecemos ya. Ni hemos nacido para trabajar en esa estructura de el trabajo es necesario, pero no ser esclavos del trabajo. Digo en cuanto a equilibrio para la salud. Otra cosa ya, cada uno. Es vital en